Hola amigos, ¿cómo están? Estoy saliendo de hacer unos trámites. Llegué con las justas. Ya son las 5 en punto de la tarde. Y hasta ahora es que me he podido desocupar. Todo el día he estado como haciendo cosas que ayer no pude hacer. Hoy ya tengo que publicar videos. O sea, bueno, me está poniendo pues como al tanto. Ayer me moría de sueño, amigos, y no pude como subir el video. Pero como teníamos un en vivo que las había dejado, pues ya, los dejé con eso. Pero hoy día ya les voy a subir video. Pero ayer estaba cansada con las coordenadas de mis horas. Aparte de eso, el día que tenía que ir a trabajar, el día domingo en la madrugada, no podía dormir. Me dormí como a las 3 de la mañana, no sé, creo que es de la emoción, de los nervios, no sé. No podía dormir, así que me dormí a las 3, me levanté a las 7. Entonces como que todo eso, me puse a ver películas con el truco, pero igual me despertaba, me dormía por tiempos y hasta que dije, no, ya no puedo más. Y me fui a dormir, no terminé en casa, pasé un momento por la tienda, tenía que comprar como verduras. Ayer el truco fue hacer compras, pero las verduras las fui a hacer yo. He comprado fruta y verduras, un poquito de todo. He comprado fresas que están aquí. He comprado esta fruta que se llama Eric. Miren. Es ácido, a ellos les gusta. Sí. He comprado pimientos para hacer los pimientos rellenos. Hay una tienda que saca barato, porque normalmente las donas están 38 liras el kilo y lo encontré a 10 liras el kilo. Entonces he comprado un kilo. He comprado de estos ajíes también. Bueno, cuando compras esos pimientos verdes, como que ya tienes una cena asegurada, ¿no? Voy a hacer los pimientos rellenos con yogur y ya. He comprado también estos ajíes, que son así, miren, ay. Son largos, no son picantes. Lo voy a hacer hoy día para la cena. Voy a hacer esa comida que les gusta mucho en mi casa, que es papas fritas, estos ajíes fritos, berenjenas fritas. ¿Dónde está la berenjena? ¿Dónde está la berenjena? Aquí, miren, aquí también tengo más. Por aquí tengo más. He comprado tomates. Tomates se me van bien rápido, ensaladitas y así. He comprado un poquito de berenjenas para cocinar solamente hoy día, no para guardar, porque pues no es que me encanten a mí las berenjenas, pero para esta comida de hoy he comprado. Luego una lechuga de esta, que dura más. Y también la razón por la que entré a la tienda de las verduras fue porque es la temporada de las alberjas. Alberjas, arvejas, como lo conozco, yo lo conozco como alberjas. De estas, para ya lo podemos tener frescas, porque estaba usando de las congeladas y pues prefiero de las frescas, ¿no? Están más dulces, están más ricas. Y pues es todo lo que he comprado. Por aquí he picado un poquito de sandía para poner en la refri para que se enfríe y para que esté listo para la hora de la cena. Este arroz también tengo que guardar. Aquí tengo los vasitos cuando vino mi cuñada a visitarme con mi suegra. Pues los vasitos de té solo los saco en esas ocasiones cuando vienen visita, porque nosotros tomamos en tazas grandes. Entonces voy a guardar esto, voy a rellenar el frasco del arroz y pues como que hacer espacio para tener como ya listo las cosas para poder cocinar. Todavía tengo aquí la harina pan que en cualquiera de estos días vamos a preparar. Yo creo que el fin de semana habíamos quedado con el turco que vamos a hacer. No me lo voy a acabar todo, voy a hacer solamente la mitad y pues para otras y otras veces también, ¿no? Entonces voy a guardar todas estas verduritas. A Lara le compré un yogurcito de moras y ya se lo acabó, porque como hace calor pues está fresquito para que ella pueda comer. La casa está limpia, miren, la casa está limpia, todo está bien. Sí, lo que me falta hacer cuando fui a la tienda es que dejé lavando ropa. Tengo ropa oscura, blanca y unas sábanas que lavar. Es todo lo que tengo, no tengo como mucha cosa. Por eso me estoy llevando el día tranquilo. Ayer me lavé el pelo, pero no me lo he alistado ni nada. Miren, estoy así al natural. Y con la queratina me ha ayudado bastante. Está bien sedosito, está bien suavecito el pelo. Y pues, así como me lo sequé, me lo dejé. Ah, no, no me lo sequé, ¿no? Me lo dejé así al natural. Por eso me ha quedado así. Pero si le pongo calor de la secadora, el pelo me queda más lacio. Pero igual, estoy bien. Estoy sin maquillaje, sin nada, porque no tengo esas ganas como de maquillarme. Aparte, salí apurada a hacer esos trámites. Ya bien tarde. O sea, me puse a hacer lavar ropa y dejar un montón de cosas listas. Ahora que ya son como las 7, voy a ponerme a cocinar. Antes de guardar las cosas, les quería enseñar. Y después de eso también lo que yo quiero hacer, amigos, es terminar de ver la película que vi ayer. A ver, madre.
Muy bien. Entonces, ¿dónde se bota? A la basura y hay que limpiarse la boca. ¿Ya? Ya. Muy bien, madre. Lara está estrenando vestidos, amigos, que pues Tuana le ha dejado, ¿no? Todo lo que le ha dejado Tuana ya le está quedando de vestiditos. Está haciendo bastante calor, así que no se puede salir ya por el día con niños a pasear al parque. Está caliente, está bien caliente. Tan caliente, pues, que los juegos, incluso cuando los niños van a jugar, pues, queman. Ya está como para salir ya por la tarde. Me veo blanca ahí. Por la tarde es que ya se puede sacar a los niños. La gente está yendo ya. La gente o todas las familias están yendo al mar a hacer picnic, a sentarse, y ahí el aire está como más fresquito. En cambio, por aquí, por la casa, es caliente. Hay que ir al mar. En uno de estos días quiero hacer picnic. Uno de estos días que el turco llegue temprano. Mañana, miércoles, no tengo trabajo. Sí, límpiate la boca, mamá. Sí, todo, límpiate. El día que voy a trabajar es el día jueves, así que está bien, el jueves. Y pues a la casa que fui le faltan algunas cosas de herramientas de limpieza. Y yo voy a ir llevándolas y pues le muestro el recibo para que me haga la devolución del dinero. Porque cada vez que yo voy a una casa, a veces el trapeador no funciona, el ¿cómo se llama así? O no tienen los líquidos que yo uso, los pañitos que yo uso. A buena hora y llevé los paños que yo pues uso incluso aquí en mi casa. Tengo varios, son como cuatro. Cuando yo trabajaba llevaba mis pañitos, cuando son para limpiar ventanas, puertas, que tengan o espejos de los baños. Y con eso me hago bien rápido en la limpieza. Esta vez que he ido al trabajo me he demorado bastante, porque la casa no la conocía y aparte estaba llena, estaban todos en la casa. Cuando yo voy a hacer limpieza no me gusta que esté nadie, pero si es inevitable, pues te demoras un poquito más. Esta vez que vaya me voy a salir un poco antes, lo voy a hacer mucho más rápido, porque voy a estar como manteniendo, ya conozco los lugares donde están las cosas y todo lo demás. Ya también hay como confianza, ¿no? Ya conocí a todos de la casa, va a ser un poco más rápido. Hola, amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están, amigos? Y nada, pues voy a ponerme a picar todas las verduritas. Voy a hacer esta comida que se llama kizartma. Les encanta a los turcos. Se come frío. Se pica la berenjena en rodajitas. Los pimientos también, en larguitos. Se parte por la mitad y luego en dos pedazos más. Sacamos como en cuatro pedacitos los hacemos. Y papas, voy a hacer como dos, tres papitas nada más. Y una salsa de yogur con ajo. Y la salsa secreta de mi suegra. Que por eso es como que me estoy... estoy tranquila porque sé que con esa receta pues les va a encantar. Y les he dicho y me ha dicho que sí. Esa comida es tan simple, pero a la vez les gusta, ¿no? Eso y hay también un poquito de frijoles. Que ayer no les di. Ayer comieron otra cosa. Había fideos también, eso comieron. Bueno, le digo al truco que acabamos todo lo que tenemos en la refri. Entonces no está comiendo en su trabajo. Yo creo que le van a aceptar de que él vaya todos los días de mañana para que pueda, o un día de mañana, un día de tarde, creo que algo así va a ser. Pero sobre todo quiero que sean los días de mañana cuando yo vaya a trabajar para que él venga trayendo a mis hijas. Y pues es lo que voy a hacer. Ahí nos organizamos, amigos. Pero ayer estaba que me dormí. Me bañé y me dormía. Sí, madre, todo está limpio. Me dice, toda la casa está limpio. Hoy día no pasé el robot, hoy día aspiré, porque hay partecitas en las que el robot no entra. Por ejemplo, en las esquinitas. Como es redondo el robot, hay esquinas en las que no va a entrar. Entonces, eso yo ya lo hago con aspiradora. Una vez a la semana con aspiradora, pero todos los días pasa ese robot. Entonces, pues me ha quedado mucho más limpio. Queda mucho más limpio. Y no sé si hacerles un en vivo mostrándoles las cosas que me trajo María o hacérselos en un video ya grabado. Estoy como pensando eso, cómo hacerlo. Porque como voy atrasada, no quiero marearlas con los videos. Así que nada, me voy a poner a hacer la cena, amigos. Y ya les sigo contando qué más hacemos por aquí, por el día de hoy, martes. Martes, ya creo que hoy día es el último día de junio. No estamos 30, 31, creo que estamos. No estoy segura, estoy bien perdida con las fechas. Lo que estoy cocinando, el truco me acaba de decir para ir a hacer picnic.
porque el clima está súper caluroso y como ya oscurece con eso de las 8, 8 y media, voy a cocinar rápido, tengo que tender la ropa rápido, le digo que me ayude a tender la ropa, yo me voy a poner, miren, ya tengo aquí, son dos papitas grandes que voy a freír, aquí tengo dos pimientos diferentes, dos ajíes, miren, de este y de los que son larguitos. Tengo dos berenjenas, las voy a picar, están lavaditas. Y por aquí tengo el aceite que lo puse para probar si estaban calientes. Miren, vamos a poner las papas a freír. Hace tiempo que no como papas fritas. Yo tengo arroz con pollo, amigos. Ayer cociné arroz con pollo y todavía tengo. Ya no tiene carne, pollito no tiene, pero igual con huancaína me lo voy a comer. Le he puesto aceite regular porque todo va a ser fritura, ¿no? Entonces, para que se me cocinen ahí, vamos a poner un poquito. A mí me gusta ponerle ya la sal ahí. Ahí, ahí un poquito de sal. Ahí está, voy friendo. Voy a picar eso también. Y bueno, tengo que alistar, le digo, que llame a su mamá, a su hermana, si también quieren ir como para tomar un poco de aire. Tengo aquí una ensalada, miren, de, así cuando, cuando pedimos comida y así, y nos traen, ya, viene con ensaladita, lo comemos después. Va a hablar con su mamá. Bueno, así organicé, esta sandía ya está para la cena, pero si vamos a hacer picnic, voy a llevarlo todo para el picnic. Por eso quiero saber si, por eso quiero saber si van a ir o no. Si no van, pues nosotros igual vamos a ir. Amigos, ya tengo lista la cena, miren. Ya están las berenjenas, papas, todo. Lo he cubierto con una salsa de yogur y esta salsita secreta de mi suegra. Vamos a poner aquí. Esto es para compartir. No crean que esto es por una sola persona porque el plato es grande. Aquí pongo unos platitos, se reparten. Ahí sandía, tenemos aquí agüita para el que quiera. Y miren, este es mi arroz con pollo que me ha quedado a mí. No tiene pollo, pero es arroz verde nada más ya. Esta ensaladita todavía me queda, lo voy a guardar. Y pues voy a poner yo también mi comida. Eso es lo que yo voy a comer. A Lara ya le di de comer también. Ya comió, mira, ella primerita. Así que vamos a comer. Buen provecho, amigos. Y nos vamos corriendo al picnic. Amigos, ya estamos en el picnic. Son 9 de la noche y mire, ahí mi suegra que nunca salve y dice, ay, por aquí los departamentos han cambiado. Este barrio ya no es como, digo, si no sales, como ni te enteras, le digo, hay que sacarte más para que sepas. Y hemos encontrado una mesa, miren, mesa, silla, ha venido mi sobrina también. Así que aquí está bien. Amigos, el turco ha traído el vinito, miren. Yo pensé que me había traído unos vasos descartables y ha metido unas copitas justo, miren. Y también ha venido mi suegra, mera badeane. Mi suegra. El truco ha traído, él les ha preparado la mochila del picnic con frutos secos, esta fruta que les gusta. Como han venido a cenar, es como para picar. No es que ni postre. Y ahí estamos. El día está bonito. Encontramos esta mesa y nos hemos quedado ya pues aquí. Suerte. Y si queremos té, café, el señor de allá vende, miren. Ahí nos venden café, té. El clima está bien bonito. Y justo me llama mi mamá y mi papá. Mis papás me llamaron justo cuando estábamos sentándonos. Hemos estado conversando un rato, así como unos 15 minutos. Saludaron al turco, a mi suegra, le mandaron saludos. Tu Ana y su prima están caminando en la orilla del mar. Por aquí se han ido a dar una vueltita en lo que vamos a estar aquí. Nada, ya son como las 9, 9 y media. Y estaremos, no sé, hasta las 12 y ya luego nos vamos para la casa. Es un día diferente. Así que salud, amigos, con ustedes. A medianoche, amigos, mire, se unen al picnic. Bagui de sandalia, Guiter Michla. Otro, ya nos íbamos y ya han llegado bien con sus sillas. A ver, Oshkalden.
Oshkialden, Oshkialden.